con la situación de la pandemia nos ha llevado a una situación extraordinaria en la cual muchos no estábamos preparados para enfrentarla. Sin embargo, pues afortunada o desafortunadamente, pues yo creo que más afortunadamente nos ha tocado a la gente que estamos en el área de la salud tratar de ser punta en el enfrentamiento de la pandemia. Y justamente el ser un patógeno y el ser una enfermedad infecciosa, pues nos toca mucho a la gente que estamos en biología molecular desarrollar alternativas que puedan permitir enfrentar esta pandemia. Entonces, el llevar la parte práctica, la parte teórica que llevan los estudiantes ahorita en medicina, a la parte práctica de laboratorio y además a la parte de la aplicación, pues este contexto nos ha facilitado mucho. Y ahorita lo que hemos logrado hacer es pues tratar de reorganizar toda la infraestructura científica que hemos tenido dentro de la parte de los laboratorios de docencia con los laboratorios de investigación, justo para establecer los métodos diagnósticos necesarios para poder ayudar dentro de la medida de nuestras posibilidades. Actualmente estamos trabajando en dos proyectos. Uno es la implicación del FGF2 en el tratamiento de preeclampsia, y aparte estamos llevando la base de datos de los pacientes que vienen a hacerse las pruebas de COVID-19 aquí al Laboratorio de Medicina Molecular. Ajá, es un análisis de los estudios de casos del COVID. Estamos trabajando en una muestra de 1500 pacientes con los resultados que se presentan en las muestras de PCR, de las pruebas de PCR por exudado. Vamos a hacer un análisis para correlacionar los signos y síntomas principales y posteriormente las comorbilidades que afectan más que predisponen a un buen o mal, a una buena o mala evolución de la enfermedad. Actualmente el Laboratorio de Medicina Molecular, que es la sede de nuestro cuerpo académico, pues está avalado ante el INDRE para el diagnóstico de COVID, y estamos enfocados a aquel personal que puede ser vulnerable dentro del que se encuentra el personal del área de la salud. Y además lo que hemos tratado de hacer es de formar grupos que no solamente se encuentren dentro de la unidad académica, sino que además también formar redes con instituciones y con diferentes empresas y sectores de la sociedad para poder hacer frente. Y la manera en que lo hemos hecho es integrando personal que tiene los diferentes perfiles y que nos puede aportar para poder resolver esta situación en la que nos encontramos. Y parte muy importante es el sector estudiantil. Ese sector estudiantil que ahorita se encuentra en la parte del desarrollo de sus habilidades y de sus capacidades, dentro de los que también se encuentran los médicos, por ejemplo, pasantes de servicio social, y se encuentran además los médicos internos también de pregrado. Entonces, ahorita en el laboratorio tenemos un grupo que se ha conformado en mucho por la parte de los estudiantes, que son los que están ahorita viviendo en carne propia la situación de la contingencia, pero además también están integrando sus conocimientos de biología molecular para resolver un problema que puede tener desenlaces pues no deseados si no se trata de la manera correcta. Entonces, básicamente, ahorita en investigación tenemos esos grupos que estamos enfocados en la parte del diagnóstico, en la parte del desarrollo de protocolos de investigación para evaluar la genética tanto del virus como del huésped y ver los efectos que tienen sobre los fenotipos y la severidad del COVID-19. Entonces, básicamente es lo que estamos haciendo en el laboratorio. Somos un grupo de alrededor de 8 docentes que hemos estado trabajando, y tenemos un grupo de estudiantes, como les comento, de alrededor de 17 o 20 estudiantes que están trabajando con nosotros ahorita en esta situación. Simplemente tratamos de, ahora sí que demostrar lo que se puede hacer con los conocimientos de biología molecular, desde los primeros semestres hasta ya médicos especialistas.
aplicando esos conocimientos en ayudar a resolver la pandemia. Es lo que estamos buscando, al menos en la parte de la materia de biología molecular de la que somos responsables, pero sin embargo también creo que es una misión que tenemos dentro de la unidad académica, y pues nosotros también como parte de los diferentes grupos de docentes que estamos ahorita trabajando en conjunto.